check. ¿Dónde se peinó? Tiene estilo, ¿eh? Tiene ese pelado, qué talento, ¿eh? Mira la otra ya. Es que ya me miró y que ya. Como que tal. Buenas noches, Panamá. Qué placer, qué gusto, qué honor poder entrar a sus hogares también los domingos con mucha noche. Exactamente, Jaramillo. Feliz, contenta de compartir otro domingo más con la gente que está en sus casas esperando el último noticiero del fin de semana. Es correcto. Y en vivo, en vivo. Eso es en vivo, con noticias fresquecitas, con reportajes chéveres, con banda en vivo, con invitado. ¿Y qué hora es, señor Jaramillo, por favor? Puedo decirle en este momento que son las 8 y 4 minutos de la noche. Ahí está, para la gente con la que no cree. De la música de la banda que manda. Y para todo que la demás. Gente que no cree que venimos en vivo, pues sepa. Bueno, que aquí trabajamos creyendo. En mira, vivo. Va siendo hora que vayan creyendo, porque no es nada agradable de aquí un domingo interrumpiendo tu día familiar y que ustedes crean que esto es grabado. Exacto. No me parece. ¿Cómo está el tercer piso? Exacto. Acá está el tercer piso, que nada más ven. ¿Te vieron cuando dice que tercer piso? Ajá. Empuje. Ajá. Hoy no Sofía, mañana sí. Exacto. Eso nada más está ahí puestecito. Sí. Eso nada más hay que virarlo y viene lo bueno. Cash. Cash. Viene lo Cash. Bueno ahora a ti. Cash. Nos tienes con ese cuento hace no como 5 meses. Viene el lobo. Viene no, el lobo. 5 meses tiene ese cuento de que la pared giratoria y que ya viene la cosa buena y eso te nunca voy a decir llega. Qué fue lo que pasó. Te voy a decir qué fue lo que sucedió. O sea que eso tiene, ¿no? Unos balines y para girar, ¿no? Pam, 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 pam. Mentira. Pero paparazzi, mira la como cara de paparazzi, mira la cara de paparazzi. ¿Ves que él tuvo la culpa? Él tuvo la culpa. ¿Por qué? ¡Para! ¡Ay, chala! Yo, bueno, quedó trabajo. Ahora no se puede. Ahora tenemos que mirarlo al revés. A mí lo que me preocupa es cómo andan las cosas en este país, que no solamente gira la pared, la mesa y todos los presentadores también. Pero por ahí no se van todos. Y va a salir la parte de atrás de que gracias por participar. Bueno, no nos llame, nosotros le llamamos. Sí, ya la digo. Bueno, muchachos, ¿y qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente pregunta. Bueno, bien, sí, la verdad que le... No, pero yo sí le tengo que echar unos cuentos que se dieron en Arraiján este fin de semana, que estuvimos conversando con la gente, estuvimos caminando, estuvimos en el área de San José, en Ciudad del Futuro, donde no conocen todavía qué es el MOP. ¿No conozco? No saben no para qué, con qué no se come para eso, qué ni para qué. Sirve. Y les voy a contar también más adelante un retén. Ah, tú vas a hacer un programa aparte. No, espérate, te voy a echar el cuento. Qué un retén a Julito. Julito allá en el tránsito. Ajá. Esos muchachos tuyos de la camisa celeste, esos muchachos están los hechos, inspectores. Los inspectores están hechos el diablo, compa. Ya estuvieron este fin de semana con grúas incluidas. ¿Cómo dame, va a dame ser? La oportunidad. Por favor, para permítale expresarse. Esto es así, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Tú tienes el cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad. Lo tienes puesto. Dame tu póliza. Ajá. No, la póliza está. Párate ahí. Ey, lo que sea, lo malo. Pero si, a mí me contaron que hubo un retén hace poco en que te pedían, sí, los papeles. O sea, por ejemplo, la póliza, no sé qué, reglamento, tal, tal. Y cuando tenías todo, ¿y extintor? No, pues. Y yo me dije, ¿tú quieres algo? ¿Tú quieres que te enseñe que es que venía no sé cuántos kilómetros por hora para que me ponga una boleta en todo el mundo? ¿Tú sabes qué estaban haciendo? No puedo creer. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes qué estaban haciendo, Jaramillo? Llegaban y que papeles del carro, tenga. Registro vehicular, ¿no? Que se le dice, ok, el revisado, pero no viste la placa, el revisado, va al revisado. Seguro del carro, pero si ya tengo, seguro del carro. Ok, ya. Sí, no, el libro de. Manual, el manual. Sí. Bueno, y si no, la cuestión, el comprensivo es la hoja que tienes que llenar cuando la colisión es menor y todo lo demás. Pero, brother, tú tienes manual, uno tiene cuestión comprensivo, allá adelante hay una grúa. ¿Pero por qué? Pero explíqueme razones para eso. Porque ellos tienen que sacar plata, brother, y mandar plata. Yo creo que entre eso y que quieren que hay mucho carro en la calle y quieren desahogar un poquito el tráfico. Yo no sé si me está escuchando Calderón o alguien que maneje los abogados amigos de nosotros. Si tú no tienes la póliza de seguro porque se te quedó. Está listo. Eso es o una boleta. No puedes conducir.
Ajá, eso es lo que quiero saber. Si es una boleta. Ajá. Obviamente que va a ser una boleta, ¿no? O te montan en grúa. Una boleta, es una boleta. Bueno, ahora te voy a decir algo. Bueno, están llevando en grúa. Espérate, pero te voy a decir algo, paparazzi. Y se lo voy a decir a los televidentes, por favor, que me están viendo en estos momentos. Atención, Panamá. Bien. Cuando esto de la ATT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 T
usted solamente sí. le tiene que enseñar la licencia. Bien. El artículo 125 Ajá. del tránsito manual dice. Porque lo, óigame, por favor, están hablando conmigo. Por favor. Señor Cógelo Juan Carlos Tapia, usted Cógelo sí se sabe calma, los... por. El artículo 125 dice que ningún ciudadano Ajá. le puede dar un documento personal a nadie. Usted se lo enseña, Ajá. ok, tu fulano de, y le pone en su boleta. Pero eso de que su boleta, va a dar su boleta ciudadano, entrégame la boleta, te tu boleta, dame acá, y eso está mal. Y se van lejos, si se van lejos, exacto, con tu, es que, exacto, con tu eso no se puede. Entonces licencia, ellos se, eso está mal. Entonces ellos se agarran de otro artículo que es el 220 y pico, por allá, no sé cuál es. ¿Qué? Pero ese no te lo sabes. Eso me lo sé más o menos. Que es, que, sí, bueno. Pero me está diciendo que seguimos. No, dice el señor productor que ya salgamos de ese abismo en el que te han metido. Productor, que no salgas. Que me orienten lo que manejan el tema. Si no tienes la póliza de seguro, no puede andar. No puede andar. Sí, pero ok, te van a poner la boleta. Sí, que la póliza es un requisito, eso sí. Sí, exacto. Lo que quieres saber es si sí, es boleta, boleta o grúa. Grúa. No es boleta, es boleta. Boleta, boleta. Te llevan en grúa si, primero, yo creo que la, de las no, causales son... No, te llevan en grúa, si te está, mandan un Uber, aparte. Si estás con la licencia vencida o no tienes licencia, porque obviamente te hacen una afiliación si es que la persona no tiene nunca ha tenido licencia, o si está vencida y demás, si vas en estado de ebriedad, si has cometido una colisión grave, no una colisión menor, sino una colisión ya era. Yo creo que esas son las causales, no si no tienes el... No, y te voy a decir algo, a un vecino de la barriada le tumbaron $30. Para emitir su opinión. Oye, pero ya no está aquí para. $30 le tumbaron al vecino. Estoy hablando de arriba, se está aquí para. No estoy molestando. Mejor, vamos a otra cosa. Exacto. Sí, vamos a otra cosa. Es que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicó que la economía local puede dejar de recibir cerca de $1.3 millones por cada hora sin energía eléctrica. Esto a propósito de lo que ocurrió el viernes. Vamos a ver. Sí. Venga. Viene. Muchos panameños quedaron en medio de la oscuridad este viernes cuando se registró el apagón eléctrico en varios sectores de la ciudad capital, San Miguelito y Colón. La señora Lili fue una de ellas. Doctora de profesión, tuvo que ingeniárselas para llegar a su residencia. Y pues sí entró la planta, pero solamente a las áreas de extrema urgencia. El resto de los predios del hospital estaban apagados. Y en mi recorrido a casa, toda la tumba muerta estaba totalmente oscura, una gran cantidad de gente que también me imagino que quería llegar a sus casas, muy pocos locales abiertos y en fase de cerrar. Los semáforos no funcionaban, así que había que ser cuidadoso porque toda la gente estaba muy aprensiva por llegar a su casa lo antes posible. Al igual que ella, otros panameños quedaron varados en las estaciones del metro y en muchas paradas. Ante esta situación, la pregunta que surge es si estamos preparados para eventos iguales o de mayor duración. Como a las 8 creo que más o menos se fue la luz. Sí, no sé, no me di cuenta porque me acosté y no había venido. ¿Ustedes consideran que estamos preparados para enfrentar una situación como esta o por más tiempo? No, creo que no. No tenemos la suficiente, pues no tienen la suficiente capacidad pues para una cuestión. Mira, hasta el tren quedó paralizado, dice. Imagínese usted. Creo que no estamos preparados porque, como le decía, pude apreciar que a excepción del área hospitalaria, que tenía ciertas áreas cubiertas, el área de la universidad estaba totalmente a oscuras. Mucha gente saliendo de la universidad a oscura y toda la tumba muerto, edificios altos que hay, yo los veía sin luz. O sea, no, las plantas no entraron o no son suficientes para este apagón. En algunos sectores el suministro eléctrico se restableció en 3 horas. Otros tuvieron que esperar más de 10 horas sin luz ni agua. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá emitió un comunicado donde señala que la economía nacional puede dejar de percibir cerca de $1.3 millones por cada hora sin energía eléctrica, siendo los emprendedores y las empresas más pequeñas que no cuentan con plantas de emergencia los más perjudicados. Por el horario en que sucedió, esta cifra podría ser menor, ya que muchos comercios habían culminado su jornada.
Oye, yo creo que eso fue un susto bastante grande que vivió mucha gente. Por ejemplo, nos comentaba Ashley ahorita hablando un poquito de lugares de entretenimiento y demás. ¿Te imaginas el parque de diversiones? La gente que estaba montada en la estrella, por ejemplo. ¿Tú te imaginas? O en el kamikaze. No, el kamikaze paró y ahí se cayó todo el mundo, pero ¿te imaginas las máquinas estas que te tienen? Por eso estás allá arriba montado. Fue extraño. ¡Qué miedo! ¿Sabes? Yo creo que ellos tienen planta. Sí, pero no, duró mucho. Pero yo me imagino, o sea, era como lo suficiente para la que la gente baje. Claro, pero en el susto, 5 segundos que tuvieron ahí, eso fue miedo. Exacto. Que la planta no duró mucho. Lo que le pasó, lo que no tuvieron problema fue la gente de los Libertadores, porque ahí no hay elevador, así que ahí está. El piso 16, 17 es normal. Ahora, a mí lo que me preocupa algo de todo esto, compañero. ¿Qué le preocupa? Que cuando se da la oscuridad en la ciudad capital, allá en Arreján hubo luz, hubo una serie de fluctuaciones, cosa que ya es normal allá en Arreján. Sí, pasa que pica aquí y se forma la locura. Bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estos señores de la Policía Nacional, con todo el respeto, especialmente lo del tránsito, de lo que estamos hablando en antes, los inspectores, tenían que estar en el lugar para darle. Por ejemplo, en la Tumba Muerto, que es un área donde hay mucho movimiento, tú tenías que estar abajo los semáforos moviendo. Yo estaba viendo una imagen en por internet donde un particular estaba dirigiendo el tráfico. Y no lo hacía mal. Exacto. Oye, o sea, que no hay que tener mucha expertise. La Transísmica estaba llena de gente. Háblame lo que lleva en el metro. La gente que estaba en el metro también estuvo asustada. Ellos dijeron que ellos tienen todo un mecanismo, un proceso que se hace en casos de evacuación cuando se va la luz. Pero sí, la gente estaba asustada al principio. Lo porque igual tampoco sabes esto, qué pasa y de la nada te empiezan a evacuar. Oye, lo que me parece curioso es lo que ocurrió. O sea, tres explosiones en el mismo lugar de los equipos, ¿no? De transmisión. En Condado del Rey. Exactamente. Entonces es un poco. Ahora, o sea, Jaramillo. Lo más preocupante es cuando tú estabas pintando tus zapatillas, que eran blancas, las estabas pintando de chocolate, se fue la luz y no pudiste terminar hasta hoy en la mañana, ¿no? Son chocolates, son Inca. Ahora que me pregunta, voy a decir la marca. Dale. Y gracias a este patrocinio, que no estaba en el programa, pero ya que ustedes lo mencionaron. Dale. Es un patrocinio personal a través de redes. Pero ya lo puedo mencionar, mira qué bonita. Sí, bueno. Ahora, súper cómodas y elegantes. Ahora, te voy a decir algo. Ajá. Nosotros los veragüenses nos salvamos. ¿Y eso? ¿Allá sí hubo luz? No, porque estaba en el estadio allá, en el, ¿cómo se llama? En Rocarú. Ahí va perdiendo. Viene más, base llena por el equipo de Panamá Metro, Veragua. Base llena. Viene a meter el cuarto bate del, oígame, del equipo de Veragua, del equipo de Metro. Oye, que yo te viene el Metro. Ahora mete un batazo. Tres bolas, cero strike. Tú sabes, cuando dan tres bolas, cero strike, el pitcher tiene que marcar el primer strike. Ajá. Suelta, se fue la luz, se salvó. Iba la base llena. Pero estaban como en el primero. Iba la bola por la mitad. Y se le cayó. Como el primero, ¿verdad? Y poniendo 2 a 0. Iba la base llena. Y se le cayó la bola. No, y en la mitad se fue la luz. Se acabó el partido. Ahora, yo no sé para cuándo se pasó ese partido. Pero ahí nos salvamos. Hoy no fue. Por lo menos se salvaron. Nos salvamos ahí. Bueno, ya vamos a ese tema de la luz por ahí. Ya pasó el apagón. Ya estamos en la luz. Y vamos a continuar. Y que esta semana el diario Panamá América publicó supuestos nombramientos de amigos y familiares del diputado Adolfo Bebi Valderrama. Sobre este tema, veamos las reacciones. Venga. Las publicaciones hablan de altos salarios y puestos estratégicos designados para familiares y amigos del diputado Adolfo Valderrama. El nepotismo. Desde hace mucho rato se viene denunciando cómo los diputados nombran a hermanos, a hijos, con altos salarios sin que ejecuten ningún tipo de trabajo ni labor a favor de la población panameña. Eso constituye un acto de corrupción que tampoco se ha investigado. En las publicaciones de Panamá América se menciona Gina Valderrama, su hermana, nombrada con un salario de $2,500. Gustavo Valderrama, su hermano, con un salario de $4,500. Carolina Arosemena, quien es prima hermana de su esposa, nombrada con un salario de $3,000 mensuales. Numerosos casos de nepotismo, altos salarios, negociados, empresas que surgen a partir de los fondos que ellos tienen disponibles y que desde luego significa grandes ganancias de dinero que pertenecen al pueblo y no se dedican a las grandes necesidades que tiene el país, en educación, en salud, por ejemplo. También se mencionan amistades en puestos claves, en instituciones donde se habrían hecho contratos con una empresa ligada al diputado. Efraín Medina, director de la Lotería Nacional, con un salario de $7,000.
Diego Duclías, Desarrollo Social de la Lotería Nacional, con un salario de $4,500. Eladio Guardia, director de la Autoridad de Aseo, con un salario de $7,000. Hoy sale a la palestra un conjunto de supuestos servicios profesionales sin que haya una investigación seria y clara, y está siendo avalada por una actitud que nos parece deshonesta. El hecho es catalogado por muchos como nepotismo y hasta presunta corrupción. A ver, y yo me pregunto, porque este es un tema que ha caracterizado sobre todo a esta administración de gobierno. Pero yo me pregunto, ¿cómo no nombrar a los amigos, a los familiares, a todo el mundo? Si es que ese partido no tiene mucha gente. O no sé si no toman en cuenta a la otra gente. Yo trabajé. Ajá. ¿Qué año fue el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso? 99. Sí, 99, 2004. Es 99, 2004. Sí, porque ya recibió el cargo. La misma gente. Yo trabajé en ese gobierno. Oye. La misma gente. $7,000. ¿Qué? No. menos. 6,500, pues 6,500. Las mismas caras que yo veo ahora, que si hablando, bueno, que estaban esperando, porque estaban en otros puestos, pero tenían un puesto como de menos rango. Ahora están como más rankeados, porque han pasado los años. Han pasado años, claro. Pero la misma gente es la que yo veo ocupando los puestos hoy. Entonces yo imagino que dirán, hey, tú tienes un primo, un familiar, un amigo, alguien que quiera un puestecito acá. Exacto. Porque aparte hay puestos que se están yendo. Don Bebi. Espérate, lo que pasa para Parassi, que como él lo nombraron en el partido panameñista de Mireya y no lo nombraron en el Varela, entonces está bravo. Y tú me ves cara a mí que yo trabajé en el gobierno de Varela. Yo estoy en Knicks desde hace 4 años. Desde antes de terminar el gobierno de Martinelli. No. Dígale que no es el nombre. Yo no estaba esperando nombramiento en este partido. Gobierno. Hay alguien que sí. En la asamblea, yo no. Así que no venga con eso. Hay alguien que sí. A lo profundo. No. Dígale que gracias a Rubén. O en un despacho. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a los tres. Ajá. Con la honestidad que nos caracteriza a todos. Si Made gana como diputada. Gracias. Dios primero. Y le dicen, y el partido que ella representa gana. Tú eres diputada y te tienes a tu hermana sin trabajo. A mi prima. A tu primo sin trabajo. Yo no creo que sus hermanos no tengan trabajo. A mi cuñado. Es un ejemplo. Ajá. Entonces tienes que poner tu gente de confianza, bro, que trabaja contigo. No. O sea, vuelvo y te repito, tú no ayudarías a tu familia. Te está demorando mucho, Made. Ah, pero la pregunta es... Ah, la pregunta es, Made. Sí. Lo que pasa es que eso es... O sea, es conocido como nepotismo y está mal. Uh-huh. Aunque yo los quiera ayudar, si es nombrado por mí, es difícil. O sea, si es como por influencias mías, está mal que yo lo haga. Ajá. ¿Me explico? O sea, es nepotismo, como sea. Por más que sean mis amigos, por más que sean mis familiares, si yo los quiero ayudar, no es la manera, porque es nepotismo, porque después eso me cae a mí. O sea, que y si me dicen que yo estoy haciendo corrupción, que yo soy una corrupta, y a mí no me da la gana que a mí me llamen corrupta por estar ayudando a otra gente. Yo hago la pregunta, Jaramillo, tú que eres más apolítico. Si yo gano como presidente de la República, gano por buena cantidad de votos. Jaramillo gana como presidente de la Asamblea. Yo le digo, Jaramillo, hey, tú eres mi hermano, venimos desde mucha noche, brother. Mándame las posiciones, pues, que necesitas, ¿cómo? Que quieres que te ayude. ¿Cómo? Espérate, que te ponga como. No dije que me ponga. No dije que me ponga. A lo profundo. No, dígale que no es esa posición. Te repito, Made, no estás escuchando bien. Perdón. Bien. Cosa que no me pasaba con Pati, pero te voy a decir algo. Déjame hablar. Cuando hay dolor. Le dije, mándame, tengo las posiciones en el gobierno. Mándame, Jaramillo, si tú tienes un primo, un hermano, estás sin trabajo, no gana bien. Vamos a ver. Acabó el tiempo para que comente, Contesta. Para sí. Ya no hay momento. Vamos a ir para la siguiente. Es que donde yo quiero llegar es la doble moral que existe en este país. Ajá. Si yo tengo un hermano. Aquí nadie puede hablar de nadie moral. Porque desde que el país es país, se están robando toda esta vaina, tú mismo se nombra lo mismo. Favor. Que si Arias, que así si el otro presidente. La misma historia va a llegar. Yo te voy a decir algo. Tiene cola de paz. Si yo gano y yo tengo un familiar que tiene la preparación y uno está trabajando, yo le voy a dar la espalda. Bueno, vamos a avanzar, señores, porque tenemos el resultado de la pregunta que se hizo el día jueves.
¿Cuál fue la consulta, muchachos? A ver, ¿y qué dijo la gente? ¡Atención! Dice la pregunta de ayer. ¿Cree que el Ministerio Público investigue las compras directas de la lotería a la empresa ligada al diputado Valderrama? Hashtag, se le cayó el biberón a Baby. Hashtag, se le cayó el biberón. Sí, ahora a Baby. Así no se toma biberón, no toma biberón. Repito, hashtag, se le cayó el biberón. ¿Por qué el biberón va para la boca? A Baby. Con la boca cerrada. Ok, bien. A Baby, muy bien. Vamos a ver qué respondió la gente con nuestro hashtag. Mirna Moreno nos dice que... Por Dios, nada de estas ratas y ese Ministerio Público podrido. Nada, solo cuento y cuento. Entonces, ¿para qué votan por ellos? Sí, es verdad. María del Carmen Zapata, hombre. No van a hacer nada porque comen en el mismo plato de Varela. Todos son corruptos. Mira todo, no hay nadie salvo. Yesenia Ariza. Mientras siga siendo el bebito... No creo, pero ya llegará su hora en el 2019. Te apuesto, pierde y la gente vota. Hilda Ciocarcia. ¿Cómo? Hilda. Hidalcio Arcia. Hidalcio. Ay, por favor. El ungido del tortugón no va a pasar nada. Janet Barría. De seguro que si su apellido fuera Martinelli ya lo estuvieran metiendo. Eso sí, ya. Es verdad. Ahí está Baby, ¿eh? Baby Valderrama. Oye, esto. Atención, Panamá. Que el hombre tire su para atrás. Dale cash directa. Que habla como Baby. Hey, no, hombre, ¿qué va? Ya me investigó el prófugo y cobarde y no pudo conseguir nada de esa vaina. Nada de nada. Saludos. Don Baby, Don Baby, yo puedo ser amiga suya, cualquier cosa. Mira, mira. Yo soy amiga de Baby. Algún puestecito, algo, también, una cosita. Yo no soy sé. Amiga de Baby. Baby, cuando le digo, ¿cómo crees que lo veo? Yo estoy bien. Puta, un 7000. Hablamos de esto y yo no sé su problema político, es con su locura. Yo, hola y dale, dale. No, pero un puesto de $7,000 no me pongo brava. Pero a mí me da risa que, como dice la canción de Rubén Bey, cada 4 años llegan y que sí, porque esta asamblea es una asamblea de ratas. Allá de nuevo. ¡Bundum! Se forma la repartidera, qué rico. Exacto. Oye, antes de pasar a la siguiente nota, señor productor, no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió. Este fin de semana nos enteramos. ¿Sí? Creo que fue el viernes que ocurrió lo de la pizzería, que llegaron los chicos de la pizzería. ¿Podemos decir el nombre de la pizzería? Yo creo que ya todo el país sabe. Bueno. Para no comprometer, porque aparte digo, somos un medio de comunicación y la intención obviamente es hablar de la situación. Se desató toda una polémica. Al parecer, porque he escuchado audios tanto de las personas afectadas como de las personas que estuvieron allí y presenciaron la situación, como de la propia explicación por parte de la empresa, de la pizzería y demás, al parecer lo que han tratado de explicar con responsabilidad los propietarios o socios del local es que hubo un malentendido. Pero esto ha desatado toda una polémica en cuanto a la situación de posible racismo que podría estar en medio de esta de esto que ocurrió. Ajá. Para explicarles a los que no han tenido contacto con la información esta, llegaron un grupo de jóvenes después de, creo que de una práctica o de una reunión de la selección sub-17 de Panamá, de la cual todos estamos muy orgullosos por su desempeño y lo que han estado logrando. Bien. Y llegaron a una pizzería en Costa del Este. Quien los entrena o quien los representa les dijo, adelante, sea un grupo de los muchachos, porque no cabían todos en el carro. Y estos llegaron entonces a esperar que pues, llegara el resto de la gente. ¿Qué pasa? Cuando llegan, al parecer son recibidos por los meseros, las personas que atienden ahí, y el gerente del local les pidió que por favor se retiraran porque estaba el lugar lleno. A lo que inmediatamente llega otra persona, una dama, con creo que un grupo de niños, y sí les brindan una mesa. Esto obviamente los muchachos se quedan como que sorprendidos. Llega la persona que los acompañaba y decía, vean acá, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es posible que tú le dices a ellos que no hay mesa? Llega una persona después de ellos y ocupa la mesa. Y lo que le dice la persona, no quiero entender que será por el aspecto de ellos o por su color de piel que ustedes consideran que son personas que no son aptas para este lugar. Esto se dio a conocer a través de redes sociales y empezaron a crearse, obviamente, los grupos de apoyo, la reacción y todo lo demás. Posterior he escuchado la explicación o la... ¿Excusa? Sí, de alguna manera la postura de la empresa. La reacción de la empresa. Exactamente. Fue despedida la persona que tomó la decisión de pedirles que se retiraran del local. Pero también pude escuchar la parte un poco humana
de uno de los socios diciendo, mira, lo que ocurrió es que con toda la situación que hay en el país, cosa que yo no justifico, pero con toda la situación que hay en el país, con el apagón que hubo y todo lo demás, la persona reaccionó pensando que se veía quizá amenazada la seguridad del local y por eso es que pidió a los jóvenes que se retiraran y demás. De alguna manera, estas cosas, ni por error, ni por falta de comunicación, ni por una reacción, por lo que sea, no puede darse. Apelamos a que también la ciudadanía se calme un poquito, porque empezaron a hablar de nacionalidades, de que si el dueño del local era de alguna nacionalidad o no, o algún tipo de grupo cultural o religioso en nuestro país. Eso no tiene nada que ver. Seamos amarillos, negros, chocolates, rojos, del color que seamos, no podemos promover ni xenofobia y mucho menos racismo. De hecho, yo llegué a ver en grupos también de WhatsApp que decían, de eso es algo que podemos pecar todos. O sea, de repente muchas personas en algún momento hemos pasado por decir, por hacer un prejuicio de alguien por cómo se ve. Entonces es algo que tenemos que evitar todos. A mí me pasó eso, mira, ahora viéndolo bien, a mí me pasó una vuelta, yo fui a pedir un emparedado, ¿no? De eso, de 6 pulgadas. Mi novia. No, sí, había la muchacha que, pero puede pedir de 12, vale igual. ¿Qué quiso decir, paparazzi? Que no te iba a llenar con 6. Pero a mí me pasó una también. ¿Qué? Rapidito, así. Buenas, una camisa, me voy a poner una camisa fina. Ajá. Ah, bueno, estas están en 45, 47. No, pero una camisa, no, es que allá están en 100 y algo. O sea, como que. O sea, que tú no podías pagar a eso. ¡Qué bárbaro! Sí, pasa mucho. Vea pasa que la persona mucho. Decida y si que lo paga no, o no. Lo que pasa es que los descuentos están acá. Sí, no, joven, para allá no. Ni se mire para allá, que ya están en 100 y algo. Yo me le quedé mirando. ¡Qué lisura! Señores, vamos con la encuesta del señor Kiash que está preparado. Ya vamos a ver qué preguntó esta semana. Bien. Si hay idioma, algo, no sé. A ver. Muy buenas tardes, tengan. Oye, domingo, clase de sol, ¿eh? Miren ese sol. Y la gente trabajando bastante, ¿ah? ¿Eh? Hoy le vamos a preguntar a la gente porque. Así, ¿ves? Como si fueran los tiempos de Colombia, en los tiempos de Pablo Escobar. A un automóvil o una moto. La violencia en Panamá está creciendo. Mira, ¿eh? ¿Viste? Producto de una locura. Vamos a ver qué dice la gente, cómo hay que aguantar esta vaina. Miren. Hay que parar un poquito la delincuencia y cosas que están sucediendo en la calle para que le mande un mensaje al gobierno. Ha sido un trabajo muy difícil, pero... Pero no imposible. Pero no imposible y empieza desde la educación en la familia, desde abajo. Es verdad. Porque no solamente es incrementar policía y todo eso, es... Básicamente es como fortalecer la familia, las nuevas generaciones que vienen. De resto no hay forma. Ah, sí, yo estoy cabreado de eso. Mano dura, siempre. Mano dura. Siempre. Leyes. Que les pongan algún castigo a la gente porque eso, muchas veces. Leyes duras. De verdad. Realmente poner en práctica las leyes que se están haciendo para seguridad, poner más en cuenta policías en los barrios. Es una pérdida de tiempo. Y aplicamos leyes más estrictas. Eso, leyes más contundentes. Sí, eso de que se están prohibiendo las armas legales, eso no sirve. Eso. Nos roban la gente, entonces no tenemos derecho a defendernos. Y si nos defendemos, vamos presos, entonces. ¡Cosa más grande! ¡Qué lío, Guetana! ¡Qué lío! Bien, para que le digan a la gente, entonces, de Japón, ¿cómo le están pasando? Comencemos con Uruguay. Muy bien. Allá. Muy bien, muy bien. Cuando me habla de muy bien, le habla de muy bien, de la tranquilidad. Excelente. Excelente. Entonces, yo le voy a traducir en japonés. ¡Huskanoya! ¡Yosku! Kuno, solo Panamá, hay un Uruguay en Argentina. Vamos, que me van a dañar la toma. Entonces, la gente de Argentina, ¿cómo le está pasando aquí en Panamá? Tranquilo. Perfecto, muy lindo. ¿Le gusta? ¿Ya fue a la playa? No. ¿No ido a la playa? No voy a la playa. ¿Fueron a la expansión del canal, el canal de Panamá? Sí. ¿Qué le pareció el canal para que le pica a los japoneses? Bellísimo, una perfecta. Una maravilla. Maravilla. Una maravilla. Su ¡Mario Basago! Para que le mande un saludo a todos los japoneses de parte de Uruguay, de parte de Argentina, saludos a los japoneses y que vengan a visitar acá a Panamá. ¡Vamos! Un saludo a todos porque la verdad... A todos los japoneses. A todos los japoneses. La verdad que Panamá, excelente, el país hermoso. Lo que tienen es una de las 7 maravillas del mundo. El canal es una maravilla. Soy Roma Kundus en Panamá. ¡Hus! ¡Con nomás! ¡Y si no más! Vamos a hacer así, ¿ve? Vamos a hacer así, todos así. Así, para saludar a los japoneses, así. Así, vamos para atrás ahora, todos para atrás. Para atrás, todos. ¡Sayonara!
Muy bonito todo, muy bonito todo, pero Cash, el francés, ¿pa' cuándo? Viene, viene. Rosy, ahí te estás fijando cuando le digo a las 3, 3 y media, 4, vamos a grabar porque el sol me está consumiendo, porque yo tenía una fritera, las gotitas atrás en la espalda, pobre cholito con la tanda y todo. Por Dios. Así no se puede. Rosy, así no se puede, Rosy. Qué barbaridad. Es parte del oficio, son gajes del oficio. Ella he estado ella en siempre, huelgas a las 3 de la tarde. No. Ya los últimos meses no. No. Pero aire acondicionado. Pero yo pasé por eso. Ay, pero no mucho. Huelgas a las 3 de la tarde. Mira, yo sigo pasando. Y el maquillaje abajo. Sigo pasando. Bueno, señores. Sigo pasando. Ya tocará de nuevo tomar un poquito de sol. Tenemos artista invitado esta noche. No, y todas sus fans seguramente están atentas porque ya saben que esta noche está con nosotros. Aquí en Mucha Noche. Fuerte el aplauso y música para recibir a Carrello. ¡Bravo! Vaya, viene con premio y todo. ¿Con premio? Yo pensaba era esa guitarra. No, no, era acá, la mano acá. Ah, Carrello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. ¿No pasabas por acá? Ya, tenía un rato. Sí, sin mucho trabajo, ¿verdad? Estoy viviendo México allá, por suerte, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Así que... sí, pero muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo, con nueva música, un nuevo disco. Así que mucho que contarles. De lo que vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Del disco, de algunas de las cosas que ha estado haciendo Carrello últimamente, su visita a Panamá, que sabemos que estás entre México y Panamá siempre, ¿no? Y algunas otras ciudades. Sí, hace 10 años que no vivo acá. Tristemente para mí sentí que mi música tenía que ir a otros lugares para expandirlo un poco más, ¿no? Porque este país que adoro tanto somos un poquito pequeñitos, ¿no? Para ¿verdad? Poder expandir un poco más, yo siento que y México, en México... Y para México, que es Grandes Ligas. Ahí sobra la gente, sí. Hay muchas personas y algo que me encanta hacer es ir a la calle y decir, hola, mucho gusto, mi nombre es Carrello, no les vengo a pedir dinero, si les gusta lo que hago, anoto su correo y les hago llegar un nuevo video, próximo concierto y allá sí, lo puedo hacer siempre porque siempre sorprendo a alguien y saco de su rutina a alguien diferente. Aquí hay más probabilidades de encontrarme a la misma gente, ¿no? En los mismos lugares. Dije, no, ya a mí me lo diste, tranquilo. Sí, exacto. Ya. Pero qué buena forma, qué iniciativa diferente de dar a conocer tu talento y que la gente también se impacte, porque sobre todo lo que te gusta y es lo que hemos conocido de ti es el mensaje positivo. Sí. O sea, te gusta que tu música lleve un mensaje, edifique y sobre todo toque a las personas. ¿Por qué te has propuesto eso? ¿Por qué crees que la es música... que para mí la música es un reflejo de tu filosofía de vida, de transparencia. Entiendo que hay artistas igual que crean un personaje. Yo creo que igual, si tengo un personaje, para mí es lo más parecido a mí, que soy una persona muy echada para adelante, digo... tengo el sacrificio de haber dejado, te digo, mi país y seguir mis sueños y muy valiente, para mí eso es el camino. El nuevo disco se va a llamar Cómo Escribir un Camino y narrará cómo ha sido mi historia de 10 años para acá, de cómo salí de hacia Los Ángeles y luego a México, y cómo ha sido toda esta trayectoria, que para mí es algo infinito, que uno siempre no deja de aprender en la vida, y siempre las canciones para mí eso deberían ser un mensaje de alguna manera, ¿no? Y es una conexión, al fin y al cabo, las canciones. Claro. Y de eso se trata. Carrello va a estar contándonos más de su música, de su historia, de su vida. Pero mientras, nos vamos a ir con los Twitters, señor Paparazzi Cash, para ver qué dice la gente de su casa. A ver. Pero antes de la gente de su casa, yo quiero enviar una información rapidita. Ajá. A ver, por el amor de Dios, que dice así. Ajá. Que el IDAN no hay agua en calle 40 norte de Brisas del Gol desde la mañana, por el amor de Dios, y que todavía no ha llegado. Qué bárbaro. ¿En serio? Calle 40. Sí, todavía no ha llegado. Hombre. ¿Hasta cuándo? O sea, desde el apagón. Vamos acá, por seguimos, favor. Seguimos, vamos a comer. Pero sí, en muchas zonas fue por eso. Sí, por eso precisamente. Bien. A ver, los saludos, porque muchachos. La luz se mueve con el agua ahora, es al revés. No el agua con la luz. Bien. ¿What? Dice Bella Madre, se te quiere mucho. Saludos. Bien. Saludos, what? Rubi Abrego dice por acá. Saludos para todos, estoy con ustedes todas las noches, no me lo pierdo. Bien, importante. Rubi. Vaya, Gris, ¿qué dice? No ha caído una nube negra que nadie nos las quita en el 2014-2019. Ayúdanos, Calderón. Que eso viene bajando. Puedes. Bien. Ewin Caballero. Hermosa, como siempre, desde Panamá, Chiriquí Oriente. A ti te queremos ver cada día y cada noche. Saludos al primo. ¡Wow, Edwin! Gracias, mi amor. Maritesta, mándame algo a mí, pues. Saludos a Madre Jaramillo, Cash, Paparazzi, Marquito, siempre en sintonía. La noticia verás divertida, como siempre, todas las noches. Bien. Hoy tengo que enviar un saludito para la familia Espinosa Muñoz hasta Volcán, que están en sintonía. Un fuerte abrazo. Y a toda la gente allá en David, que está celebrando la feria.
Está pasando la chévere. Nos perdimos la cabalgata por allá. Saludos, saludos a la tía Severina allá en Nuevo Chorrillo. Ajá, saludos hombre. A toda la gente allá en Nuevo Chorrillo, en Arraiján, a todo un bebé hermosísimo que tienen por allá, la mamá. Todo bien, chévere. Bien. Buenas saludos. Se me olvidó el nombre de la mamá. Bien. Yo quiero enviarle un saludo y comparto su dolor a todos los nicaragüenses que están aquí en Panamá. Ay, sí, ayer hombre. Le quitaron el título a Chocolatito González. Hombre, sí, le hombre. Quitaron tremendo récord a ese latinoamericano, centroamericano que está haciendo una buena pelea. Y tiene muchos amigos que me están que le robaron la pelea, que el otro, pero bueno. Y adicional también mi respeto a la gente de los mejores del boxeo. Como siempre, a Daniel Alonso, muy buena transmisión. Te mando saludos, sí. Ariel Rosa. A ti, este, ¿cómo que se llama? Cito Baré. No, el otro, el que. Oscar. Oscar es el que le manda siempre saludos a Cacho. No, yo le escribo a Oscar y para comentar, pero para que mande saludos. Y que, bueno, estamos en sintonía. Saludos a la Cayo, no sé qué buena. Saludos a la Cayo, no sé qué buena. Saludos a la familia Galindo. Saludos a la familia, no sé qué buena. Saludos a la Cayo, puro man y sónico. Yo. Pobre, no le manda saludos. Cholito de Santiago. Tú eres apellido Guevara. Guevara, los Blois. Guevara, eso Guevara es pueblo. Oh, pueblo. Ay, eso ya, no hay plata ahí. Está oiga, loca. Vamos a la pausa, muchachos, y regresamos de inmediato con más de Mucha Noche. Está con nosotros Carrillo. Vamos a hablar de música. Señora Severina, saludos. Fue a Estados Unidos, fue a México y está de vuelta aquí en Panamá, Carrillo. Lo trajo el alto costo. Señores, estamos de vuelta con más. Esto es Mucha Noche. Hoy domingo hay mucha información que brindarle todavía. ¿Verdad? ¿Cómo? Eso es lo máximo. Yo creo que ningún programa ha logrado que la banda que manda pueda... Se quede tanto tiempo. Se quede tanto tiempo, sí. Normalmente cortan el presupuesto rápido. Sí, lo primero que sacan es a la banda. Lo primero que sacan es a la banda. Oye, pero vas bien, Quique, vamos bien. Ya llevamos un buen tiempo exacto, aquí. Exacto. Estos son unos veteranos de guerra. Carrillo, mira, Marquito, nuestro amigo, ha tomado los domingos para poder... O sea, distraerse un poquito, conocer ciudades. Exactamente. A él le gusta mucho viajar. Ajá. Y de la mano va, obviamente, todo lo que son las glosas, los comentarios y demás. Él está preparado en alguna parte del mundo que no nos ha dicho todavía de qué se trata, de dónde se trata, perdón. Marquito, a ver, vamos con Marquito. Jesus Christ, man, wicked man, that's what I'm telling. ¡Ey, estamos en vivo! Estamos en vivo, Marquito Viajero, domingo, paparurro, son mis mejores días. Se envuelven esas palmas allá atrás, hermano. Dejen la envidia porque estamos en Aruba. Te chueca la... Ese no es tu problema. Yo estoy diciendo todo lo pretty. Por tú haces, Adrián, que yo diga las vainas. Mentira. $15 de viático por día. No puede ser. ¿Quién aguanta eso? Echando polvo en el pecho. Estoy diciendo que yo soy DJ mezclando unas vainas ahí para que me paguen unos 5 bolitas para comer algo bueno ahí. Un pescado, una vaina. Pescado revejillo, eso que venden allá abajo. Desde Aruba, Marquito Viajero, paparurro. Me imagino que me están escuchando ya, pero estoy hablando y ustedes me están escuchando. Correcto, aquí estamos. Está botando Marquito, un abrazo, muchachos. Dejen la envidia. Pronto. Ahí no hemos dicho nada más. Con esa brisa que tiene allá atrás, qué bárbaro. Pero bueno. La gente quiere salsa, venga la salsita. Oye, ¿eso qué es pesada, Nance? ¿Eso qué es? Qué barbaridad, Rosemary, pero me guardas un poquitito cuando llegue el lunes. Mentira. Sí, sí, mañana viajo para Panamá. Estos días por acá, bro, deseándome. Y allá esperándome también la señora de las pantuflas rosa con orejas de elefante que está esperando para Panamá. Pantuflas. Bueno, las pantuflas y esas pantuflas las venden a 2 por $1 en la bajada de Sal Si Puedes. Así es que ya sabe todo el público. Pero yo desde acá, desde Aruba, les tengo información porque a mí me mandan, me escriben, me comentan, me dicen un poco de cosas, claro, pero bueno. Oye, pero sí te digo, por lo visto ahora nadie sabe qué es de la vida del tal Chacalito. Ese, no, pero ese Chacalito no. Vamos. Oye, el que maneja las redes en presidencia. Que ahora me comentan. ¿Pero qué te comentan? ¿Qué te comentan? Que el man apenas que empezó... ¿Qué? ¿Eso qué? ¿El man qué? El man es Germán.
El man apenas que empezó a salir lo de sus andanzas a salir. Exacto. Esas salidas no hacen. ¡Qué barbaridad! Lo de sus andanzas, hermano, dice que el man cogió vuelo de una vez. Oye, hombre. Quito. ¡Ey! ¿Vieron ese gordo corriendo por ahí? No tiene pena. Él iba con su barrigota, parecía la ánfora de la vaina, la lotería, amor. Qué gordón, pero eso es actitud. Saludos, compadre, allá va el gordo. Corriendo por ahí, hermano, tiene la cantidad de mujeres que hay aquí, hermano. De todos los países, aquí de todos los países latinos. Hay su par de gente por ahí. Pero bueno, seguimos acá. Oye, con lo de la gente del Minsa. Oye, que tuvo que salir a decir que sí. Que ahora sí le dieron el hueso de... ¿El hueso? Dios del verbo. Que le dieron el hueso de la recolección de los residuos a la empresa Pumper, o decir Pumper. Man, ¿qué te pasa, vos? Yo te voy a decir una cosa. Y un poco unos gringos ahí que estaba conversando en antes de semana y me estaban explicando, jugando su cosa de esa pelota de... Que ¡ey! Estos gringos, jugando al, ¿cómo le dicen esto? Ellos le dicen fútbol, es una guerra que hay. Es American Football. Al fútbol nosotros ellos le dicen soccer. Pero yo no estoy para estar explicando eso. Oye, este fulo canales se agarre ahí. Con su cosa. Bueno, oye, los amigos del Minsa tuvieron que decir que aún le debían. Pero lo que yo digo es que no contestaron lo que todos esperaban. Si Baby está, esperaban. Si Baby está o no en la jugada. Eso es lo que uno está esperando que ¿ah? Pero bueno, una pregunta que les tengo. ¿Qué? Mira. Esa morena. Bárbara, oye. Soy DJ. Tiro plena. Morena. Vamos. Morena. Oye, hey, va respeto. Pregunta, disculpe acá. ¿Qué? ¿Quiénes no puedo evitar la cantidad de mujeres que pasan por aquí? Oye, ¿por qué ahora dicen que el patrón dejó de apoyar al excelentísimo? Oye, mira. Dejó de apoyar al excelentísimo. Pero bueno, porque lo que me comentan. El cuento es que ahora en la mitad del río es mejor quitar este caballo antes que se lo lleve la corriente del río. Ese río, tú dices, yo digo que ese río no. Ese loro ahí, hermano. No voy a decir a quién se parece para no herir susceptibilidades. Lo que sí te digo es que en este momento, brother, mira lo que está pasando por acá, qué barbaridad. Y le bailan y todo. Contrólate, Adrián, contrólate, que tú estás allá en Panamá, yo estoy viendo en vivo. Mira cómo le baila. Carne, parecen venezolanos. Se va a quitar. ¡Ay! Pero bueno, pelen el ojo. Oye, mira, tiene un ojo más arriba que el otro. Bueno, hermano, pelen el ojo que viene un lío grande. ¡Mire ese lío grande! ¡Dios! Parecen las dos islas que están cerquita de aquí, ¿eh? Oye, un lío grande con la generación de energía en donde todos los proyectos o están parados, claro, o atrasados. ¿No hay nada atrasados ahí? Así que bueno, mi gente, compren velas. Oh. Hermanos, quiero que sepas que mis velas sí están activas porque acaba de llegar otro crucero y me dicen que vienen puras colombianas. ¿Qué es lo que me estaba diciendo, compadre? ¡Nos vemos en Panamá! Oye, mira. Mira. Oye, mira que se va atrás también, ¿ves? Estaba por allá también. Oye. Ya se fue para allá. Hablando de cosas que se han dado durante este fin de semana, Mireya Endara anunció públicamente que dejará el cargo de ministra de Ambiente a partir del 30 de marzo,
obviamente, del año en curso, en Dara, no es la primera ministra que abandona el gabinete. Bien. Saludos. Ahí está. ¿Por qué habrá sido esto? No sé, pero fue en el marco de una firma también de una... Y estaba por allá también por Chiriquí. Es correcto. En Chiriquí fue que anunció que, mira, hasta aquí llegué, hermanos y hermanas. Gracias. Muchas gracias, no me llamen. Yo los llamo cualquier cosa. Por Dios. A ver, madre, tienes que decirnos algo. Sí, tengo una información muy importante. Es que Salsas Baturro, más de 60 años poniéndole sabor a tus comidas, prueba su gran variedad de salsas oscuras, salsa de cocina, pasta y salsas de tomate, vinagres, vainilla y picantes. Salsas Baturro, el sabor del amor. Distribuye H. Sanetatos. Ya usted lo sabe. Oye, y le dijimos, continuamos conversando. Claro, Carrillo. No se ha ido, aquí está. No sabe lo que está esperando. Está parqueando con los pingüinos, que da miedo. Fuerte. Puede ser. Fuerte, te vas a tomar foto con pingüinos ahora más tarde. Ya. Aquí entrando ahí conversando con ellos. Son amigos íntimos ya, él y los pingüinos. Carrillo, te dije, vamos a hablar de música. Y hay un tema muy... O sea, hablamos hace un momento de que tus temas siempre llevan un mensaje. Y yo creo que en México se ha tomado muy en serio el tema de que ahora se le llama bullying. Obviamente es el término que se le ha dado, pero que desde hace mucho tiempo se da. O sea, lo hemos vivido quizá muchos de niños, algunos en una menor escala, otros con mayor intensidad, pero que de alguna manera se ha dejado secuelas en algunas personas. Háblanos un poquito de Jaime. De ese Jaime tema es que... una canción que justamente toca ese tema. Y para mí era muy necesario hablar de esto. Para dejar un mensaje que yo siento que falta empatía en el mundo y para poder entendernos más, abrazarnos más, hay que ponernos el zapato del otro. Y si queremos ejercer poder sobre alguien, probablemente esa persona va a aprender eso de pequeño, va a tratar de imitarlo luego de otras maneras. Y esta canción narra la historia de un chico que le hacen bullying de pequeño y cómo de grande podría tener esas consecuencias. La idea de narrar en este disco, en el video, fue proyectar la canción, que yo siento que ya tiene un mensaje muy fuerte, y salgo con una chamarra, igual con está Nicolás García, el que hace de niño, y yo te digo, salgo con una chamarra gris y con este nuevo video que ahorita vamos a presentarles, la secuela de este segundo video. Y sí, yo creo que el bullying afecta tanto al acosador, al que lo recibe, a los testigos. ¿Están escuchando, señor Cash y señor Paparazzi? ¿Lo están escuchando? El 70% de América Latina. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? Ah, no. Tenemos... ¿Ustedes no hacen bullying? ¿No saben qué es bullying? Nosotros no hacemos bullying. Cuando tú estabas en la escuela, Cash, ¿te hacían bullying o tú eras yo, el que pero yo bullying? Tiraba mi patada de una vez. Tiraba mi patada. No, a ti te tiraban. Vaya, a mí me decían, vaya, Pexi Bemba, vaya, Bembón, vaya, vaya. Yulín Bemba. Vaya. Yulín Bemba. Vaya, Yulín Bemba. Vaya, Garganta en Lata. Vaya, no sé, aquí. Vaya, Garganta en Lata. Vaya, y yo iba para atrás porque yo no. Pero yo, creo que pero yo era de las personas que yo no iba a demostrarle. Chuleta, no, yo ya tú y vale, ahí nos vamos, pero yo no me dejo, mi papá pero, siempre me dice, muchas veces nunca se bullying, deje. Muchas veces el bullying va no solamente en el tema físico, sino no, sobre todo en el tema psicológico. Exactamente. Porque yo creo que ese es el que tiene repercusiones más fuertes, porque de repente, no sé, una golpiza tú sanas, ya. Pero cuando hay repercusiones psicológicas, ya es algo que puede afectar tu vida personal cuando estés grande, cómo tratas a las demás personas, cómo te tratas tú, cómo tratas a tu pareja, a tus hijos, cómo educas a tus hijos, que es aún peor. Porque de repente educas en ese sentimiento, depende de cómo te trataron, si a ti te hicieron bullying o tú hiciste bullying, a sí mismo educas. Porque yo creo que el ¿cómo se le dice? ¿El buleador? El buleador. El que lo hace. O sea, la persona que lo hace. Creo que algo tiene también... De maltrato, o sea, de maltratado, claro. Debe ser, o en su hogar o en su entorno. Que tiene que ver cómo se defiende y cómo maltrata a los demás. Claro, y quizá a veces es su posición, si es mayor que los demás o es más fuerte, se ve más fuerte, claro. Puede que aproveche eso y lo canalice. Yo vi un pedacito de tu video, de este que es la secuela, la segunda parte, que es Eres un paisaje, que es una belleza, es una canción súper linda. ¿Lo grabaste en México, me dijiste? En Palenque, Chiapas. En Chiapas. En las cascadas de Roberto Barrios. Un paisaje espectacular. Totalmente. Es con una pareja, son unos novios, eso es lo que entiendo, que habla muy bonito de cómo le habla él a ella. Al principio vi cómo las mujeres estamos todas inseguras y cómo él le habla de que esas inseguridades para él ni siquiera las ve. Claro, para él son perfectas, ese es el paisaje, yo creo. Y lo que quisimos hacer es
narrar como Jaime, al fin y al cabo, tiene una luz al final del túnel, ¿no? A pesar de su pasado oscuro, de lo que pudo haber pasado en la escuela, la repercusión que pudo haber tenido, él decidió enfocarse en lo positivo en la vida, que es el amor, al fin y al cabo, lo que todos buscamos, ¿no? El sentirnos enamorados, el completarnos con alguien. La paz. Y eso fue lo que lo cambió, lo que lo ayudó, le dio luz. Tenemos juego. Nuestros invitados siempre tienen la oportunidad de participar con nosotros y de conocer un poquito más, inclusive a través del juego. Y tenemos el a ver si sabe. Vamos a ver si Carrillo sabe. Tú sabes. Exactamente. Hay una serie de preguntas que van a estar apareciendo. Ajá. Okay. Productor. Y de imágenes también. A ver. Ajá. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Japón? Hay opciones. A. Rojo, azul. B. Rojo y gris. C. Rojo y blanco. C. Rojo y blanco. Será la C. ¡Sí! ¡Rojo y blanco! He hecho un círculo rojo, ¿no? Es la bandera más pensada del mundo, ¿no? Sí. Fondo blanco y... Un punto sería rojo. Bueno, sería buena la explicación. Creatividad de... Pero tengo entendido que era un símbolo de un sol. Ajá. Que era un símbolo del sol, porque era el sol naciente. Creo que tiene una bonita historia. Sí. Tiene una bonita historia la bandera de Japón. Dice el productor que no es rec, no es el botón de rec. No, el botón de rec. Gracias, señor no, productor. Incluso si ustedes ven en la Segunda Guerra Mundial, ya tengo como mi compadre. Peor que Fernando. Sí, ya tengo como mi compadre. Peor que Fernando. No, tantos años. La bandera de Japón tenía como unos rayos, era un símbolo distinto, ¿no? Y no notaba el blanco, sino unos rayos rojos, era el sol naciente. Voy a preguntarle con Fernando, que conoce la historia más de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ir a la taberna, lo vieron. Vamos con la siguiente pregunta. La dos. A ver. ¿Con cuántos países limita la Argentina? Yeah. Vamos a ver con cuántos países. En A, A3, en la B, 4, en la C, 5 y en la D, 6. Y la respuesta es la siguiente. Vamos, anda. Al norte con Federico. Al sur. Con Briski. Que es el mismo. Es el mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Concentrate. Creo que era la B. Ya se te olvidó las opciones. Sí. Ya él dijo que la ve. La C, oye. Cinco. Casi, Carrillo, casi. Cinco países limítrofes. Cinco. Está bien. Nosotros lo tenemos fácil y a veces ni nos lo sabíamos. Ya. Y Uruguay, el otro es Chile. En la escuela yo he escuchado gente que no sabe. Paraguay, me iba bien geografía en pequeño. Santiago. Ya no. Vamos a ver la siguiente pregunta. Atención, la siguiente pregunta dice así. ¿Cuál es el idioma oficial de Uruguay? Pero casualmente el oficial, en la A, el uruguayo. En la B, el español. En la C, el uruguayo y el español. En la D, el español y el guaraní. Yo voy a decir que la B, porque... Oye, y en la B. Yo, español castellano. Yo pensé que era otra cosa, porque como aquí siempre lo obvio, nunca es la respuesta correcta. Pero yo dije, está demostrando que tiene una capacidad rápida para resolver esto. Bueno, está bien, Carrillo, muy bien. Piensa rápido. Bien, vamos con la siguiente. Importante. ¿A qué país pertenece el código internacional PA? NAMA. En la A, Portugal. En la B, Panamá. En la C, Palestina. Y en la D, Palau. Yo porque estoy hablando como argentino. ¿Qué Panamá. Dice que Panamá y es... ¡Panamá! ¡Eso! Oye, va bien. Nada más una falla. Si estuviera Chipín, dice bueno. Portugal. Vamos a ver si sigue así. Exacto. Bien, atención, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo despertó el príncipe a la bella durmiente? Oh, bien, qué romántico. En la A, tocando palmas. Que parece. ¡Ole! En la B, acariciándola. Oh. En la C, besándola. Oh. Y en la D, gritándole. Oye, fe, levántate. Oye, pues depende, ¿no? ¿Qué película de... qué versión de La Bella y la Bestia, ¿no? Porque eso... Dale, el instinto, que te dice el instinto. Carrillo, vamos. Besándola. Oh, ¿a ver? ¡Besándola! ¡Besándola! ¡Bien, pelado tienes tú, besándola! Pero no hay forma de despertar una princesa, ¿no? Hombre, claro, como besándola, debe ser. Al chipín, mira, o mordiéndola, pero bueno. ¡Mordiéndola! ¡Ay, Dios! ¿En vamos. Serio, Cash? Oye,
Después de esta serie de preguntas que no le fue mal, ¿eh? Muy bien. Vamos con nuestra querida Nilka y continuamos con más. Bien. Aquí en Carrillo y muchas gracias. Ya regresamos, señores. Esto es Mucha Noche. ¿Ah? No. Sí. Bueno, mi gente, me encuentro en calle 67, San Francisco. ¿Qué es lo que es con mi presidente? ¡Ey, presidente, señor Varela! Estamos en San Francisco, aquí, mire esta calle, ¿ve? Where is my Johnny? Johnny Boy. Do you know Johnny? Presidente, Ramón Arosemena y Julia Guardia, todos. Porque el presidente es el que manda. Y manda a Julia Guardia y a Ramón Arosemena. Mira, el hueco acuático. Ese no es de ahí. Todavía estamos con los huecos acuáticos, hermano. Where is my Johnny? Johnny Boy. Do you know Johnny? Estamos en verano. No debía haber hueco acuático aquí, loco. Es verdad. Qué sopa, señor presidente. Rico todo. Mande a su banda que arregle la calle, loco. Where is my Johnny? Johnny Boy. Do you know Johnny? Bueno, mi gente, ya usted sabe, mi Instagram es Nilka Rico Todo. Llévatela, Germán. Ese man. Ese dúo de Germán con Nilka, yo lo quisiera ver. ¿Verdad? Sí. Oye, vamos con la pregunta de esta noche, por eso está preparada Madre. Ya en los muchachos, por supuesto. A ver, chicos. La pregunta dice, ¿cree que la Comisión de la Asamblea investigue los gobiernos de Torrijos y Varela? Hashtag no coma cuento. Hashtag no. Oye, esa boca comiendo. Oye, porque... Eso es hambre, bro. Hay hambre, compadre. Coma. Uy, todo, mira. Cuento. Repito. Hashtag no. ¿Qué es eso? Dios mío. Está desesperada por comerse el pez. Hace hambre. Ya sabe. Tiene hambre la muchacha. No, galletas María. No coma. No, galletas María. Cuento. Bien. ¿Ese movimiento por qué, padre? Ese es, así de... Es como... Ajá. 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 Bien, bien, excelente, ¿eh? Bueno, ya ustedes saben, si quieren contestar esta pregunta, pueden hacerlo a través de este hashtag a todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter e Instagram como @muchanochenext y en Facebook como muchanochenext. Ya saben que a mí me pueden seguir como @lamade12, a Jaramillo como R Jaramillo TV, a Cash como DJ Cash PMA, aunque lo tenga privado, y a Martín. Ya no, ya no. Ah, gracias ya a Dios, hora, ¿no? Privado. Ya era ya no, hora, gracias ya no a Dios. Tengo privado, ya. Ajá, ajá. Chari me dijo que lo tenía en privado. Ya gracias, me lo... gracias. Gracias, Chari. Y por último, al señor paparazzi como @martinpaparazzi. Bien. Ya saben, contéstenos, háblenos, síganos, correténnos y mándenos saludos, lo que ustedes quieran. Bien. ¿Sí? ¿Por qué estás tan guapa, madre? Oye, excelente, ¿eh? Oye, muy bien. Sí. Muchas gracias, mi amor. Dime por qué. O más bien, ¿por qué la aprecias hasta hoy? Es casi todos los días lo aprecio. Hasta ahora. Estoy así de linda. Gracias a mis... Entonces, estoy acá. Gracias a mis queridos amigos de Vivian Design, ya saben, la moda colombiana en Panamá. Los encuentran en Albrook Mall, en el pasillo del Koala, y en Vía Argentina, frente a Domino's Pizza. Síganos en sus redes sociales como @VivianDesignPanamá y vean todas estas bellezas que tienen allá. Ya usted lo sabe, por belleza favor, de ropa. En la casa para que estén en la ropa, la siempre. Vamos con saludos de redes sociales, muchachos. Antes de irnos con eso, Dios. Nos vamos primero con la encuesta de Vivian. A ver qué nos trajo para el fin de semana. Venga, Vivian, hombre. Viene. Hola, mi gente. Bueno, estamos aquí en los Andes Mall y hoy vamos a preguntarle a la gente con este enredo que siempre hay con los buses, con la gente en la calle, el transporte malísimo. ¿Usted piensa que se va a mejorar el transporte público si compramos más buses? Y se compra más buses, porque yo no lo puedo comprar. Vamos a ver qué dice la gente. ¡Vámonos! Leche de leñiga, a mí dame guaro. Preño de una de la gata que yo agarro. No me gusta que me joda mientras como mi pescado. ¿Usted piensa que el servicio público se puede mejorar si se compran más buses? De repente pueda que sí, de repente no, porque no tenemos suficiente calle para la cantidad de transporte que traigan. Es verdad. Mejor organización. Mejor organización. No tantos buses.
Los buses que hay son suficientes, ¿tú piensas? Sí, pero como andan las cosas, la mala organización que lleva el gobierno no sirve de nada. En verdad, estamos mal. ¿Usted piensa que se mejora el transporte público si se compran más buses? No, siempre la misma cosa. La misma porquería. Lo siento, Varela, está fallando. ¿Qué usted cree que lo va a arreglar? El principal problema es la organización de las calles y del tránsito. Es verdad. ¿No se soluciona el problema? Pudiera ser, pero hay que organizarlo también. Yo me imagino que ampliando las calles. ¿Las calles? Claro. ¿Y si compra más buses entonces? Se va a hacer más tranques. Ya usted lo sabe. Oye, ella, exacto, ella hizo una respuesta definitiva. Va a haber más tranque. Sacó su conclusión. Va a haber más tranque, eso es definitivo. Ahora sí tenemos saludos de redes sociales. Ahora sí nos vamos. Venga, para los amigos que están con nosotros. Dena Lucas, dice. Exactamente, Dena Lucas. Dice, yo le hice, bullying a Made. Martín, léelo bien. Dice, Martín Paparazzi le hizo bullying a Made, a Jaramillo y Dica. Yo a los tres. A ellos no, a mí. A DJ Cash Oficial, ese quién es el DJ Cash. Lucas. DJ Cash Oficial. Esa Ana de DJ. Eso de DJ Cash Oficial, ¿de dónde salió? No entendí. Exacto, la bandera de Japón significa el sol naciente. Ah, gracias. El sol sale a las 4 de la mañana. Gracias, Rod. Héctor Batista nos dice. Saludos a todos, paparazzi. Hace unas semanas me querían boletear porque no le gustaba el color de mi carro. Sí, ah, no, ya se estaba enamorado de ti. No, sí. Héctor, atención con ese señor del arte. Ah, no. Él tiene que ver algo contigo. Sí. Debe ser que le quitaste algo ahí. Jan González Remón. Qué buen programa, excelente. Saludos a todos por ahí, especialmente a la mujer más hermosa de la televisión, Gaby Ñazo. Sigue haciendo bullying. ¡Ah, oh! Saludos, mi amigo. Saludos a Gaby Ñazo. Gracias, Jan González. Mentira, madre. Salud. Loco por ti, dice Jan. Son los vecinitos al frente que están ahí. Sí. Pati 24. Saludos desde Ato Montaña. Oye, saludos a la gente de Ato Montaña. Ahí, bien. Saludos. El pelado John, ¿qué dice? Cash, cuando Julito te dijo Yulín Bemba, sí, ¿eso qué fue? Eso es bullying. Eso es bullying. Ah, ¿es ¿te se acuerdan? Eso es bullying. Yo dije algo, porque calladito. Oye, ahora saludos a la gente de Ato Montaña por allá. Pero a la gente, saludos a la gente en San José, en Ciudad de Futuro, en Arraiján. Señor ministro de Obras Públicas, dese su vuelta por ahí o mande a alguien. No va ni una vuelta. Allá en San José, donde Ciudad de Futuro, hay algo que creen ellos que es una cancha de fútbol, pero es un vulgar potrero. Oh my God. Pero doblas hacia la derecha y hay otro planeta. Es la luna con cráteres y todo incluido. Dios, es una lástima que siendo un distrito, una provincia. Con esa cara. Con esa cara, porque me da rabia, brother. ¿Pero hasta cuándo, hermano? Una vaina. No, es que no puedo vivir así, loco. Pobre bueno, gente. Dice, ¿dónde queda el cuadro de fútbol? ¿Qué cosa? Saludos para Azul Radiante. Por favor, contrólense, calma. Me da rabia. Saludos para Azul Radiante. Joani está en sintonía. La dominicana más linda de Panamá. ¡Mi amor! Y también para Lady Cacua, que está de cumpleaños de parte de Soa, su familia. Así que un beso a Lady. Yo tengo saludos para Karen Guevara, que le manda saludos también a Herminio, para Hilda Jaén hasta el Cesteadero de las Tablas, para Carla Cárdenas y para Nino Valderrama, como siempre. Oye, para mi primo César Ugueta y familia que se encuentran viendo el programa allá, dice que vienen con un Ya me dijeron que cuando pase por Nuevo Ocho Río que voy a buscar unos duros de coco y de culé, hermano, esos rojos. Yo fui ahí a, ¿cómo se llama? Betania. Ajá. Por ahí donde está una farmacia atrás, hay una casa. 4 de leche cortada y 2 de tamarindo. ¡Oh, de tamarindo! ¡De tamarindo! Oye. Hay que tener un baño cerca. Vamos al cambio, señores. Saludos a mi brother Elías, hombre. La gente de Tending. Saludos, hermano. ¡Regresamos! Esto es Mucha Noche. ¡Vaya, West Driver! ¡Vaya, Gareculandro! Que por fin se trajo la guitarra, mira, la Óyeme, tenía. ¡Qué bárbaro! Yo pensé que la estabas vendiendo. Exacto. ¿No? ¿Eh?
Dale, dale. No, dame acá, papá. Dale, Cachi. Suéltese ahí algo, compadre. ¿Qué canción quiere? Mira, suéltala. ¿Esa? No, pero la canción, brother. La que le quieres dedicar. Dale. Es guay, que esto a la señora que se cuenta ya. Dale, para ver. Ahora, pues sí, como te iba diciendo, Carrillo, bienvenido. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál? Oye, mira, esta canción. Dale. ¿Cuál canción? Oye, ¿cuánto? Espérate, oye, dame chance, que no me acuerdo. Tengo 35 años con tu guitarra. La guitarra con Rubén, allá en el coro de la iglesia de Santiago. No te metas con Rubén, que Rubén tocaba saxofón. Ya, pues ya. Ya dice el productor que ya, que muévete. Si tampoco apurado, la vaina no se hacen, apurado, salen las vainas mal. Te lo voy a cantar en la casa, mi amor, no te preocupes. Yo pensé que Carrillo lo iba a vender. Está bonita la guitarra. ¿Esa fue la primera guitarra que tuviste o esta? Hombre, ya fuiste variando. Esta es la más reciente. Es la más reciente. ¿Has vendido todas? No, hombre. Ya, porque es la reliquia. Es como las novias. Las guitarras son como las novias, ¿no? Las toca, las entiende, conversas con ellas. La vida en México es difícil, compadre. Sí, pero sí, no. Ahí sí es el verdadero bullying. No, pero nada de eso. Bien. Eso por un lado. Por el otro lado, acá tenemos un sí. Ahora, yo soy el pedestal tuyo. Agarra tu micrófono. Agarra tu micrófono. Tú no me lo vas a cantar, ¿no? Vamos a cantar, nos dijeron. No, pero todavía no. No es la cosa. Así que su micrófono. Agarra el micrófono y hablamos. Va, está bien. Ahora sí. Seguimos. Esto no es fácil aquí. Exacto. Bien, señoras y señores. Uh-huh. Por aquí dice en el. Ajá. Dice juego sí o no. Ajá. Bien. Es que no me acuerdo. Tenía rato que acá. Te está riendo de paparazzi. Sí. Que me estoy medio enredado. Hola, pero la pregunta que le vamos a hacer a Carrillo. Uh-huh. ¿Tú dijiste que tú cantabas en el metro? Sí. ¿Qué canción tú cantabas en el metro? A mí me gusta, vas a hacer el pedestal. Mira, yo digo, normalmente te digo, voy y digo, hola, mucho gusto, mi nombre es Carrillo, no les vengo a pedir dinero, si les gusta lo que hago, aquí está mi correo. Vamos al fondo. Y espero que con esta canción tenga un feliz viaje, gracias por viajar conmigo. Entonces lo más animo con la cara que... Sí. Había uno siempre que estaba durmiendo. Le digo, la vida es un viaje por empezar. Con tantos paisajes, las tormentas dan igual. Oh, la vida es un viaje, yeah, con un final. Siguiente estación. Así que espero volar conmigo y aterrizar. Estamos llegando a contigo. La vida es un viaje de mil destinos. Mira, nunca te ha pasado que cuando terminas de cantar siempre hay un man que está dormido. Que bueno, muchas gracias a todos. Que chan, y el man está dormido y como ronca. No, y además. Pelado toca bien, ¿eh? Pasa de todo. Después tengo que estar compitiendo. El que 5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta y te traen ahí. Es como un mercado ambulante de lo que tú quieras. Te vengo a hablar. La verdad es que pues tienes buena voz, pero dame vuelto, ¿no? Porque sabes que tienes que dar vuelto. ¿Sabes? No. Sí, cogiste lo tuyo. Tuviste que coger lo tuyo de vez en cuando. No, es que normalmente no. No era para eso. No era para eso. Para quitarle el dinero. Hay gente, eso es lo que me gusta. Hay gente que quiere darme dinero, como que se siente mal, como que después que le haya donado algo y nace de ellos. Eso ¿se siente mal porque lo cantaste o no? Mal porque me ven ahí como músico pobre y dice este no quiere mi dinero y sí lo necesito, claro, sí, ¿no? Pero yo lo que quiero es sacarlos de la rutina, entender que nosotros vivimos para esto y para querer hacer un cambio, por lo menos lo que yo hago es hacer un cambio en la sociedad, en dejar una yo sé que no puedo cambiar el mundo, pero con mis canciones creo que puedo cambiar el mundo de alguien. ¿Tú sabes a quién tú puedes cambiar? ¿Quién? Al mundo, compañero. Exacto. Al mundo de alguien. Sí, sí, pero tú te puedes imaginar que tú te metes un boom. Imagínate, vamos a hacer la parodia aquí. Te metes en un 24 de diciembre. No. Albru. Vale, viene. Metiste en el bus. Hola, buenas. Gracias por su atención. Mi nombre es Carrillo. No les vengo a pedir dinero. La gente tinchale otra vez. Vengo aquí a cantarles una canción que espero que se lleven con ustedes. Mi intención es pedir. Suéltalo. Aquí vamos a pasarla bien. Si no, cante conmigo. Nada más tengo que correr. La vida es un viaje. No, esta canción me nunca. Parada, loco, parada. Estamos aquí en la 24 de diciembre. Vamos a cantar con toda la gente. Vamos a improvisar. Parada, pero para que baje este palo. Que me ponga reggaetón. Parada, pero palo. Palo. Palo, chofer, bájelo. Plena, po. Plena, nosotros queremos es plena. Demencia, ponchera. Plena, improvisándole para usted. Y usted, ¿qué es lo que quiere que yo cante también? Venga conmigo. Vámonos en tren o en bus. En como tú quieras. En avión con el Carrillo. A dejarnos
este show venimos a cantarle con el corazón. Yo conozco a Cafubán, tanto si tú quieres te pongo en contacto con el mar. Vamos para la playa. Dale, dale. Oye, qué bueno. Qué bueno. Oye, Carrillo, vives en México. Al largo costo de la vida te trae a Panamá. Recuerda un sencillito, regresa a México. Va, regresa, trae. Sí. ¿Cómo la era? Para mí, bueno, en este viaje fue para pa conocer a mi sobrina. Agarra sobre todo. Gracias por darme el micrófono, muy importante. Y sí, aquí vinimos a hacer promoción y a seguir trabajando, a marcar donde se pueda, donde se dejen sembrar música. Y esa es la intención. El año pasado tuve la oportunidad también de estar en una gira en España y toqué en Londres también. Ah, sí, ¿en el metro también de Londres? En el metro de Londres toqué una vez, claro. Ah, de metro, lo filmé, metro, ¿eh? Lo filmé, pero también toqué un escenario bien bonito, abriéndole el show a un artista que se llama Rosalén, que le va increíblemente bien allá. Y qué bueno. Tuve la fortuna de conocerla en México, conectamos muy bien. Y me invitó a cantar una de mis canciones en su show, en su gira, que lo con, cual me pareció sumamente generoso. Después de corretearla por meses, ¿eh? Mira, no, y eso es lo bonito. Se dio solo, ella salió de ella y yo estoy sumamente agradecido con ella. Y nada, seguimos en México, volvimos. En el domingo volvemos, voy a volver a cantar en el metro. Esta vez sí me van a poner ahora escenario, imagínate. Ah, está mejorando la cosa. Sí. Pero igual, obviamente, aparte del metro, hay muchos lugares donde me da la oportunidad de estar tocando. Otra cultura. Bien, pero acá tenemos un juego que se llama Sí o No. Ajá. Sale en pantalla, lo anunciamos. Ajá. Y usted, con esa agilidad que tiene, atinada, porque el pelado se defendió allá abajo con Maddy, con Jaramillo. Sí. Y acá nos dice sí o no. No es que me parece, yo creo. Yo creo. No. ¿Sí o no? Venga, productora. Atención, dice la siguiente pregunta. ¿Las hojas de laurel se usan como veneno? ¿Sí o no? No. La respuesta es no. Bien. Se usa en la cocina. Sí, eso es lo que sabía. En la cocina. Okay. ¿Tú cocinas? Yo cocino, pero digo, igual una gente se inventa cosas. Ahora, Cash, ¿por qué le está hablando así esto? Bueno, por el voz internacional. Estamos aquí de locutor. No, de locutor no. Estamos hablando como por Vamos. Vamos con la siguiente. Atención, productor. Sí o no, el sol da una vuelta alrededor de la Tierra cada 365 días. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y la respuesta es no. El sol no orbita alrededor de la Tierra. La Tierra orbita alrededor. Esto era malo en ciencia. Esa que me enfoqué en el número y ya. Él era malo en ciencia. Vámonos, seguimos adelante. Luego, Copernos. A ver, dice, ¿la Copa Mundial de la FIFA del 2010 se celebró en Estados Unidos? ¿Sí o no? No. ¿Dice que no? No. Se ve en Sudáfrica. ¿Tú jugaste en Sudáfrica también? Claro, yo estaba vestido de Shakira, pero no se dieron cuenta. Aguanta. ¿Qué dijo él? Que estaba vestido de Shakira, dice. Pero no se dieron cuenta. Vamos a seguir. Para ayudarlo. Gracias. Te salva que queremos a Alicia, que es muy amiga de nosotros hace muchos años. Es que cuando yo me reviento solo para que no me tengan reventada. Está bien, clarito. Eso por un lado. Es que pelado le da pie a uno para que no vea. Vamos con la siguiente, muchachos. Atención, en el ajedrez la torre se mueve en L. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Qué bárbaro. No, se mueve horizontal y vertical. Está bien. Hay que pensar las cosas antes de decirlo, ¿viste? Se mueve un LL, ¿no es el caballo? Exacto. No es el caballo. Ah, McCoy. ¿Cómo? Bien, seguimos. Es un cuadrado. ¿Poner un porotito en algodón hace un poroto acolchonado? Es una pregunta china, respuesta lápidamente, ¿sí o no? No me mira a mí. Pues sí. Dice lo que acolchona, no. ¿A qué se refiere a acolchonar? Tener una planta. Sí, señor. Una planta de poloto. Sí. ¿Pata poloto? ¿Qué pasó? Calello. ¿Cómo se llama en chino? Se llama calello, hombre. Esas son preguntas capciosas. Que el verbo, yo no sé qué. Ahora, en chino, ¿cómo sería? ¿Carrillo? Caleyó. Caleyó. Ahora, vamos a terminar. Ahora, vamos a terminar porque. Que canten en chino. Dice, en el colegio La Salle. ¿En la mañana olía a cerveza? Claro. Dice que sí, claro. Hombre, si están ahí cerquita. Sí. Claro, eso está ahí, a café también. Sí. Ah, sí. No, eso era porque me iba con unos amigos a tomar. Ah, no, me entré. Viste la vaina. Puro chiste. Bueno, chiste bueno, ¿no? Buenísimo. Por eso yo hago canciones, amigo. Clarito, pela, viene clarito. Qué triste. Ahí está el productor muerte, la risa, dice que va a venir el próximo domingo. Sí. Así están. Está dice, bien. ¿Tener pelo en la axila te hace transpirar más? ¿Sí o no? Sí. Dice que sí.
No, oye, no. Tiene tanto pelo ahí, una locura. No. Se forma la locura. Entonces, si estás calungo, tampoco sigue. Pelo aquí, pelo allá. Y se forma la locura. Viene la última, Caleyo. Dice. La nuez moscada te vuela como la marihuana. Bueno. ¿Qué te habrán querido decir ahí? No se pregunta. Carrillo, me estás pisando el cable de... ¡Uy! De, ¿cómo así? De la... ¡Hombre! Me estás pisando. Sí. Y te tiene doblado. Ya, pobre pelado. Un dolor bien, de bien, 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 paparazzi. Bien. Vamos, vamos con la respuesta. No, si no lo decís. Vamos con la respuesta, muchachos. Estamos terminando. A vamos ver. Adelante. Bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Dice que no. ¡Sí! ¡Sí! Oye, por favor. Dice, en grandes cantidades produce efectos visuales y sensaciones cómodas como la marihuana o que estás creyendo que estás también en el metro cantando. La nuez moscada. Sí. Ahora probada. Va la gente a los pelados para ver. Van a, ahora no hay nuez moscada en Panamá. Ya no le den idea a la gente. Se acabó la nuez moscada en los supermercados. Allá la vida. Qué bueno, hombre. Gracias. Bien. Gracias por participar. Está por acá. No, en no me fue tan bien esta vez, pero... No, te fue tan mal. Lo interesante fueron los chistes y los pregones, ¿no? Está que bien. Fueron muy ahí. Sí. A vamos a relajarnos. Exacto. Pero hay un segmento que vamos a compartir que se llama Retando a no. Mucha Noche. No, es al revés, oye. Mucha Noche te reta. Una vaina ahí, una pelota ahí, una muchachita que trabaja con nosotros. Sí. Una pelota. Venga, productor. Y le mueve la canasta a la otra muchacha de abajo. Y sí, le mueve la canasta. No, pues. Bienvenidos otra vez más a Mucha Noche Te Reta. Hoy vengo con sangre en los ojos. Pero primero vamos a ver la tabla de posiciones. Mira, hoy la madre gana porque gana. Por eso traje un invitado. El man es deportista y hace cosas de que UFC y esas cosas, pero yo no le tengo miedo. Que llegue el mismo Vernon Ramos, papá. Frita. Si yo peleo en este concurso, vengo a lo que sea, así que estás lista para la foto, no tienes ni un chance conmigo. Mamita, a mí. ¡Y! ¡Está enseñando músculo! Yo también tengo mi cosita y algo, Frank. Yo soy buena en esto. Esto no se vale, Frank. Este mami viene haciendo llave y toda demencia. Mira, antes que empecemos el juego, yo quiero que tú me hables. ¿Qué es lo que está haciendo Vernon Ramos? ¿Viene pelea pronto? ¿Qué sopa que hay? Bueno, ya que lo preguntas y quiero decirle a todas las personas que están viendo el programa. 8 de abril en el Coliseo Roberto Durán, UCC Helling Cage 3. Voy a estar haciendo mi regreso al octágono, voy a estar peleando después de un año en actividad, así que... ¿Estás ready? Estamos más que ready. Siempre estoy ready, como hoy. Hoy estoy ready para vencerte. Yo quiero ver eso, porque mira, esta que está aquí no hace UFC, pero cómo ganan esta vaina. Así que vamos a empezar. Mucha Noche Te Reta. A ver, empiezas tú. Estamos en vivo. Sube el Mike. Dale, pues, a ver. ¿En cuál quieres que te acabe? ¿En el primer intento? ¿En el segundo? ¿En el tercero? Elige, te voy a dar. El que tú quieras, el que tú quieras, papá. Tú eres esos venenos que no hacen nada. Primer shot. No pasó nada. ¿La metiste? No la metiste. ¡Hombre! Ese veneno no haces que nada. ¡Uy! Poste. Vamos a ver qué trae. No, hombre, ya no trae nada, ¿ves? Lero. No. Apretaste, Vernon. Te vi. Cuando la bola toque, por lo menos, o la roce, entonces ahí tú me puedes hablar, pero por el momento no, señora. Aquí estamos fresh. ¡Cuidado! Que no hace nada, tanta lucha, tanto que se fue.
sido un placer ganarte, Vernon Ramos. Está bien, está bien. Yo de verdad te deseo suerte en tu pelea, porque aquí, 8 mira. 8 de abril, 8 de abril. Recuérdala a la gente. 8 de abril, señores, sábado. Pelea UCC, Hell in Cage, Coliseo, Roberto Durán, señores. Así que todos a apoyar el MMA Nacional. Vamos a ver si allá gana, pues. Oye, oye. Chao. Oye, acá. Oye, saludos al campeón Vernon, hombre. Yo te voy a decir una cosa. Saludos, Vernon. Madre, brillas en ese segmento. Sí, señor. ¿Verdad? Es algo impresionante. Gana exacto. Tu estilo, tu elegancia. Sí. Cuando triunfas, como gritas de alegría. La música que para. A mí se me estaba. No vale falta yo que tenía, yo decía, ojalá el productor no me marque una vez acá. Porque tiene los ojos llorosos, es algo impresionante, madre. Vamos a decirle al accionista que te vamos a poner un segmento especial en la tarde. Sí. Sí, exactamente. Gracias. Con todos los políticos. Mira, exacto, la idea que estoy dando brillante. Y que vengan no, los... yo voy a empezar a invitar políticos de exacto nuestro país para que exacto para ver cómo. Para retarlos. Para retarlos. Para y ver el cómo primer le va a participante, adivina quién es. Ajá. Ve. Leo Azul. Tiene un problema serio, Jaramillo. Para mí tiene un problema serio. Me acabo serio de dar cuenta joven que tiene un problema. Flash, pero tú sabes que a mí me gustaría retarte a ti. Ya viene con tu vaina. A mí me encantaría vaina jugar contra ti. Madre. Yo fui jugador. ¿De qué? ¿De qué? De béisbol, hombre, de peladito. Sí. Ajá. Ay, Dios. En kinder. ¿A qué hora tú grabas? ¿Qué días grabas tú? Los viernes. Atención. ¿Los viernes a qué hora? A la 1 de la tarde. No puedo. A las 3. A las 3 de la tarde. Nos vemos en los Andes. Mira, voy a cambiar mi horario nada más para retarte a ti. A las 3. Yo salgo 3, corredor, estoy llegando a las 3:47. De una pipa. No, 3:30 máximo. Pero acuérdate que él está en la mega. O sea, puede ser, ese reto lo vamos a ver la otra semana. Pero tenemos caricatura de verdad. El reto de Cash y Made. Ya está bueno. Vamos a la caricatura. Ya está bueno. Dice, tanta laraca por un apagón, si este tiene al país en un permanente, una permanente oscuridad. ¡Qué bárbaro! ¡Oh, my God! Qué ¿y duro. Darth Vader atrás qué? Bueno, bien. Señores, tengo que enviar los saludos. ¿Están ahí? ¿Está no ahí la? No, pero es que me lo ponen ahí. Pensé que lo había cambiado de idea, señor productor. Por favor. Mañana es Día Mundial del Sueño. Día oh, mundial paparazzi también. Sí, para que usted duerma bastante. Paparazzi, lo voy a celebrarlo. Mañana y te día van a llevar la comida en la cama. No te preocupes. Y Día Mundial de la Felicidad. Eso es importante. Vamos esos a ser días, todos felices esos mañana. Esos son buenos días para celebrar. Eso. Señores, vamos con música de Carrelló y también de fondo su video. Gracias por acompañarnos gracias este domingo con mucha noche. Y gracias, Carrelló. La pasamos te muy veo, bien. Te veo el viernes, gracias. Madre. Te fue muy bien, te fue muy bien. El viernes te veo, madre, no te preocupes. Te ves fea, dice el espejo. Dios. Me encanta tu inseguridad. No te gusta lo que llevas puesto, pues quítatelo ya. Aunque te trate de encontrar defectos, no hay un lunar que te quede mal. Pero con gusto vuelvo a revisar. Eres un paisaje, sin maquillaje, úsame de traje, tú, eres un paisaje. Fronteras, en tus labios sé que pararé. Subo y bajo tus caderas, lo mejor viene después. En tus montañas planto mi bandera, mi vida está a tus pies. Con mucho gusto.